Ahora que vos compartido, pues. El Señor proveerá, ¿verdad? El Señor proveerá. El Señor es el que habla. Amén. 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 Luego que estamos alabando al Señor, amén. 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 Para su gloria y su honra, como dice el hermano, con mensaje, ¿eh? Es con mensaje para cada uno de los corazones que lo quieren entender, amén. Amén. En el nombre de Jesús. Nunca me imaginaba que tarde o temprano mis días se ocuparían en ir a una iglesia. Las veces que escuchaba hablar de la Biblia me aburría y en mi mente decía, qué gente tan loca. Me aburría y en mi mente decía que esta gente está loca. Fue pasando el tiempo y mi situación cada día era peor. Procuraba portarme bien, aquí todo me salía mal, me pasaba lo más importante de mi vida. Era Dios que consiguió amar, la salvación me dio. Ahora ya han pasado solamente unos meses de haber recibido a Cristo, yo no me arrepiento. Seguir su camino es cierto, no es nada fácil, pero una cosa les digo a ustedes, vale la pena. Vale la pena, una cosa les digo a ustedes, vale la pena. Que diferentemente hoy mi vida ya no es igual, hasta mi apariencia y mi mirada reflejan luz, reflejan paz. Yo le doy gracias a Dios porque todo ha cambiado. Desde que Dios entró en mi corazón, soy feliz. Desde que Dios entró en mi corazón, soy feliz. Aleluya. Hoy me traje al Kevin y al José. Gloria a Dios. Llegué a la casa porque llego a las carreras antes de venirme, le doy el taquito. Dice, papá, ¿ahora voy a ir al centro? Sí, podemos ir contigo. Y siempre me dicen, podemos ir contigo luego, a la otra, le digo, voy. Y ahora les dije, bueno, bañense, cámbiense, digo, si alcanzan bien y si no, para ahí se quedan. Corrieron y se metieron al baño, ahí están mareando, cámbiense. Se cambiaron bien solita, y como fue, y mientras yo le hacía comer, le di un taco. Y ahí venimos, en el camino nos pusimos crema, ¿ya? Entonces, es hermoso, mi hermano, es hermoso estar en Cristo y tener unos hijos tan hermosos, ¿ya? Que cuando no andan las drogas no los valora, hermano. ¿Ya? Ahora es hermoso, hermano. Es hermoso llegar del trabajo y que tus hijos te están esperando, ¿no? Que tus hijos estén, papá, ya llegaste, ¿no? Es hermoso llegar de algún lugar o sacarlos a pasear, como el fin de semana que los saqué a pasear, o cualquier cosa con ellos. Es hermoso tenerles comida, es hermoso, ¿verdad? Que anden con uno, ¿verdad? Como ahorita que dices, y siempre me acompañan, ¿verdad? Es hermoso ahora que estoy con ellos, a ellos los veo más felices. Antes los ignoraba, antes no los valoraba, ¿verdad? Hasta me enojaba con ellos, no tenía que darles, no los sacaba, estaban tristes, pero ahora se ven diferentes, ¿no, amigo? Sí. ¿Le gusta tener a su papá en la casa, amigo? Sí. ¿Sí? A ver, ¿por qué le gusta a usted tener a su papá en la casa? Porque nos da más comida. Es hermoso, amigo, es hermoso. Yo le voy a preguntar una cosa a usted, mi hermano. ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? Gloria a Dios, en el caso todos tenemos hijos. Y para usted vale la pena dejar de las drogas por ellos. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Es una pregunta en serio. Porque para mí lo valieron. Amén. Amén. Porque para mí es un gozo, mi hermano, que me arrepiento de haber perdido tanto tiempo. Amén. Amén. ¿Vale la pena? Vale. ¿Sí? Pues entiendo la palabra de Dios, mi hermano. ¿Sí? ¿Quién tiene esposa también? Levante la mano que tiene esposa. ¿Vale la pena su esposa? Sí. Amén. ¿Y su madre? Amén. Amén.
¿Vale la pena su madre, mi hermano? ¿Vale la pena su familia de dejar la droga por su familia? Amén, gloria a Dios. Y sabe una cosa, mi hermano, la manera, y creo que es la única, pero la manera más eficaz es aceptar a Dios en su corazón, mi hermano. Yo le voy a explicar el porqué, mi hermano. Porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Amén. Amén. El diablo viene y te roba el gozo, te roba la paz. Amén. Viene a destruir las familias, mi hermano. El diablo se enfoca en las familias. Amén. El diablo quiere destruir tu familia. Amén. El Señor lo reprenda. Que te viene a matar a ti, a quien se deje. Aleluya. ¿Sí? Pero yo no me dejé, mi hermano. Yo no me dejé. Yo traía ya un espíritu de suicidio y le clamé al Señor y el Señor me respondió. Qué y me trajo un lugar de vida como este. Porque aquí es donde nos trae el Señor porque nos ama, hermano. Amén. Yo no me dejé. Y empecé a pelear, mi hermano. Yo empecé a pelear. Desde que yo entré a un centro como estos, yo empecé a pelear y no me dejé. Y me arrodillaba. Y cada vez que pasaba a orar, yo pasaba para que oraran por mí. Yo me arrodillaba cada vez que había oportunidad y le decía. Y le clamaba y le decía con llanto en los ojos y con todo el corazón y con todas mis fuerzas. Señor, tenga misericordia de mí. Señor, tenga misericordia de mis hijos. Tenga misericordia de mi esposa. Cuídemelos y protéjamelos. Amén. Desde que yo caí en un lugar como esto, yo le clamaba al Señor con todas mis fuerzas y me le entregué y le dije, Señor, yo lo pongo a usted, luego a usted, luego a usted. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuve que hacer así? Apenas así, mi hermano. Porque el diablo viene a matar a un área de destruir. Amén. Y si no tenemos al Señor, el diablo, el enemigo nos acaba. ¿Por qué? Porque tú amas mucho a tu esposa. Pero cuando te llegues a salir de aquí, cuando tú llegues a salir de aquí y que tu esposa te llegue a dejar, ¿a dónde vas a regresar? ¿Eh? Si no tienes al Señor al corazón, ¿a dónde vas a regresar? Si un hijo de los que tantos amas ahorita, porque allá afuera no lo valoraron, pero ahorita ya lo empiezan a valorar, te rechaza, te maldice, tiene problemas contigo, se va de la casa, ¿a dónde vas a ir? Por eso es muy importante poner al Señor Jesucristo en primer lugar en tu corazón. Amén. Y pelear por ellos, mi hermano. Yo te voy a decir, hermano, a mí uno de mis hijos me gritó cosas muy feas para no decirte. Amén. Pero yo sé en quién estoy confiando. Amén. A mí mi esposa me dejó. Y ahorita estoy con mis niños solos. Pero yo sé al Dios que le sirvo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El domingo estaba yo en el templo, llegué al templo con mis niños y es una relación muy bonita. Yo tengo uno de 16 años y vieran qué hermoso es la relación que tengo ahora con él. Abrazarnos, jugar, salir. Amén. Me acompaña el mandado, anda conmigo. Y estábamos en la iglesia y yo llegué y me postré y le dije, Señor, déme gozo en mi corazón, porque hace tiempecito que no siento ese gozo que usted me sabe dar, ese gozo de amor, ese gozo que sientes que en el corazón te se te enciende una lumbrecita y te hace gozarte de una manera que no te importa nada, nada de lo malo, pues, sino que nada más te gozas y te gozas en el corazón. Amén. Y se lo pedí, ¿sabe qué, mi hermano? Me lo dio. Le dije, con este gozo, ¿cómo se me gustaría que pusieran alabanzas de esas con las que me gusta gozarme? Y que tocan puras alabanzas de esas de júbilo con las que me gusta gozarme. Y le lancé al Señor, cerraba mis ojos y me imaginaba al Señor grande en un trono. Y yo en un azulejo así con unos grandes, chiquito para él, pero grande para mí. Ahí cerraba y cerraba mis ojos y yo le lanzaba. Y yo sé que a él le agradaba, mi hermano. Amén. Y yo con ese gozo en el corazón, llegó el tiempo. Y yo le decía, Señor, este gozo es demasiado. Y llegó el tiempo donde pidieron las ofrendas y los diezmos. Yo agarré mis diezmos, los puse en el sobrecito y fui los llevé. Pero yo seguía con ese gozo. Y algo me decía, algo especial, porque yo el sábado en la noche le oré al Señor y le dije, Señor, yo le sirvo, Señor, con todo mi corazón. Yo oro.
Yo peleo mis batallas así. Pero mi esposa todavía sigue allá. Mi hijo todavía sigue allá. Y yo aquí estoy peleando las batallas con lágrimas en los ojos, clamando misericordia. Yo no sé, le digo, qué va a hacer con mi vida familiar, le digo, pero si mi esposa no va a regresar conmigo, sáquenmela de mi corazón. Y denme otra dama, o denme, o si me voy a quedar solo mismo, ya no quiero estar con eso. Y el domingo, cuando eran los diezmos, yo volteo y voy viendo pasando a mi esposa con un velo puesto en la cabeza y me dice, Señor, esa es tu esposa. Eso es por tus oraciones, eso es por servirme, eso es por confiar en mí. Amén. Eso es por las batallas que has peleado. Porque las batallas ya no las peleo contra carne ni sangre. Y ni voy y le digo, ¿sabes qué? Es que tú así, 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 así. Porque las cosas salen mal. Hay que dejar que el Señor arregle todo porque los tiempos de Dios son perfectos, mi hermano. Amén. Y Él está arreglando las cosas. El día de ayer, como nosotros, diré, mi hermano, si el Señor, estoy seguro que va a restaurar un matrimonio, porque hace como 4 meses me dijo un varón que oró por mi esposa, ella va a ser tu ayuda idónea. Yo le dije, no, yo nomás lo estoy peleando para el Señor. El Señor no se equivoca. El Señor me dice que ella va a ser tu ayuda idónea, ella va a ser tu compañera. Yo me quedé con eso. Y el día de ayer todavía, mi hermano, pensando en lo mucho que hemos sufrido, porque el enemigo hizo que mi esposa y yo nos hiciéramos tanto daño como pudimos, que si se restaura nuestro matrimonio es un milagro. Amén. El enemigo hizo que nos hiciéramos tanto daño como pudimos. ¿Sí? El Señor lo reprenda. Amén. Y ayer estaba ella en casa de una hermana en Cristo, ahí cerca de la casa. Y yo dije, bueno, pues ¿qué está haciendo ahí? Pues, o sea, yo dije, voy a ponerle alto de una vez a esto, le voy a pedir el divorcio y ya para. Yo ya no quiero nada con ella. ¿Por qué? Porque me acordaba lo que habíamos sufrido. Entonces yo llegué y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero el divorcio. Ahorita que tú tienes tiempo y dinero, le digo, tramítalo porque yo quiero el divorcio. Y me responde y me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a perder mi tiempo en el divorcio y ni voy a gastar ni un 5 de dinero. Si quieres tú, hazlo. Pero te voy a decir una cosa. Lo que Dios unió no lo separa el hombre ni el diablo, me dijo. ¿Sí? ¿Amén? ¡Amén! Y me dio una cachetada con guante blanco. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, me dijo. Y me acordé de lo que dijo aquel varón hace 4 meses. Cuando tu esposa, tu mujer, tú estás en Cristo y te habla de la palabra y te está diciendo esas cosas, es algo hermoso, mi hermano. El Señor está tratando con ella, amén. Aleluya. Pero eso se gana con ayuno, con oración, de rodillas, con manos arriba y orándole al Señor. Amén. Amén. Entonces a mí me conmovió y yo le dije, ¿sabes una cosa? Tus hijos están mejor conmigo y no lo niego. Yo les doy mucho más cariño porque ahora yo estoy en Cristo y en Cristo es amor. Amén. Amén. Pero el cariño de la madre es en la madre. Amén. Si tú te bautizas, yo me retiro y te dejo a tus hijos si tú quieres. Sí, me dijo, quiero a mis hijos. Pero también te quiero a ti a mi lado, me dijo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor que va a restaurar mi matrimonio, yo estoy seguro. Amén. Bien, hermano, es hermoso confiar en el Señor Jesucristo, es hermoso cuando el Espíritu Santo te llega. Amén. Pelea por tu matrimonio, pelea por tu mujer, pelea por tu familia, pelea por tus hijos. Porque allá afuera hay un Kevin y un José que te necesitan, hermano. Amén. Allá hay una esposa que te necesita. No vea los problemas que hubo. Porque si el Señor restaura toda nueva criatura, somos, hermano. Las cosas viejas pasaron, ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Y yo desde aquí en adelante, si el Señor me la regresa, amor le he de dar.
Sí, y olvidando todo el pasado. Amén. Amén. Mucha gente, mi hermano, yo no perdí el tiempo. Yo desde que caí al centro de rehabilitación y hasta la fecha sigo peleando por mi familia. Y al Señor le agrada, y al Señor le agrada que le sirva. Porque me dijo, tú me vas a servir de ejemplo para que los demás vean que sí se puede conmigo. Amén. Amén. Tu familia me va a servir de ejemplo para que vean que yo restauro familias. Gloria a Dios, aleluya. Así de hermoso es el Señor y así es de hermosa la confianza que tengo en Él. Aleluya. Yo no soy quien. ¿Cómo le puedo decir que no al Señor si sus planes son los mejores que los míos? Porque ayer que yo iba con una intención, Él me regresó con otra, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, me dijo. Amén. Amén. Porque tú, lo que tú quieres es diferente a lo que yo quiero para ti. Déjame que lea una porción de la Biblia ahí en el libro de Juan. Juan 3, versículo 8. Amén. Primera de Juan. Aleluya. Primera de Juan. Me están llamando, ¿cómo le hago? Juan. Primera de Juan. Amén. Amén. Versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Amén.